él responderá con ellas, pidiendo en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas, pidiendo en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa gentil. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. Para el país, oh, y Jesús para Manasés, el misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá llanto de Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Afligiéndose por el Mesías, con quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y mirará el primogénito. Hey.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, esta nueva tarde, y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en este día, en este compañerismo, nos guíe nuestro Padre Celestial. Amantísimo Señor Dios Todopoderoso, gracias, Padre amado, una vez más, Señor, por habernos permitido entrar en tu presencia, Señor, llegar hasta aquí, oh Padre amado. Hay tantos obstáculos en la vida, pero tú, cuando tú entras en la escena, todo se desaparece, Padre amado.
Y Padre amado Dios Todopoderoso, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos pusiste en cada uno de vuestros corazones, oh Padre. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, oh Padre. Tú lo ordenaste a nuestro profeta que acumule estos mensajes, que almacene estos mensajes, porque habrá más adelante un pueblo predestinado, un pueblo, Señor, con percepción profética que captará esto, Padre. He ahí cuando se cumplió Lucas 17:30, como dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh Padre amado, entonces tú, a través de los 6.000 años, Señor, tú has actuado en tres tipos de hijos. Ahí estaba, Hijo de Dios, Hijo de Hombre, Hijo de David, oh Padre. En esta tarde queremos, Señor, continuar conociendo estos gloriosos mensajes y limpiando nuestras vidas, oh Padre, porque esto es lo que nos hace limpios por dentro y por fuera, oh Padre. Un mensaje glorioso, Señor, que ha dado la vuelta por todo el mundo. Y este es el que nos llama un abismo, llamando a otro abismo, Padre. Y no fue por nosotros mismos, sino porque en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, tú nos encontraste y tú nos llamaste, oh Padre. Nos encontramos en este punto de la tierra y a esta hora, oh Padre amado, para continuar con este glorioso compañerismo. Bendice grandemente el alma, el corazón que también estará en la cena en esta tarde. Señor, ayúdanos y guíanos, oh Padre, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya hemos iniciado. Se titula Dios tiene un cordero provisto. Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1964. Nos corresponde en el párrafo 31, pero vamos a repetir el 30 para formar el cuadro. Dice, en el párrafo 30, al poco rato él escuchó la voz de ese mismo sacerdote que fue a buscar a la asociación para que no permitiera la reunión. Él le escuchó decir: Me dicen que tú resucitas a los muertos. Aquí arriba en la colina tenemos todo un cementerio lleno de ellos. Veámosle subir allí y resucitar a algunos delante de nosotros. Pero ustedes saben, él se dirigía hacia Jerusalén, iba subiendo para ser crucificado. Todos los pecados del mundo estaban sobre él. Y él estaba yendo a Jerusalén para ser ofrecido como sacrificio. Y ellos le escarnecían y se burlaban de él. Algunos de ellos le bendecían y otros le maldecían. Así como sucede prácticamente en toda reunión donde él está. Unos están a favor de él y otros están en contra. Pero parecía como que eso no le molestaba a él. Él estaba decidido a terminar su carrera. Y él seguía caminando firmemente a medida que avanzaba, mirando hacia Jerusalén. 12 hombrecitos lo tenían cercado allí, tratando de contener a las multitudes. Unos tratan de tocarle y otros gritaban y se burlaban de él y así sucesivamente. 31. Y la multitud le pasó por encima al anciano ciego, quien es nuestro personaje en esta noche. Y ellos lo habían tumbado al suelo. Y pensemos que hubo una jovencita hermosa que pasó y quizás había sido hermana de Rebeca, la de nuestra historia de esta mañana, o era una creyente en Cristo. Y ella los vio empujando al anciano y vio que él era, ellos fueron desconsiderados con él. Pero siendo que ella era una creyente en Jesús, eso lo hizo ser amable a ella. Siempre lo hace. Hace que seamos considerados con los ancianos y con aquellos que están necesitados. Ese anciano había sido empujado al suelo y ella se inclinó para levantarlo. Ella, párrafo 32. Él quizás le dijo a ella algo así: Jovencita, yo noto por su voz que usted es una jovencita. Sí, lo soy. Quiero ponerse de pie, señor. Creo que ellos pudieron lastimarlo a usted. Él dijo, ¿de qué se trata todo ese alboroto? ¿Qué es todo eso confuso? ¿Toda esa confusión aquí afuera? ¿De qué se trata todo esto? Pues, dijo ella, ¿no se había enterado usted que Jesús de Nazaret, el hijo de David, está en la ciudad?
Ese es él que está pasando por aquí, el profeta de Galilea. ¿Quiere decir que usted no sabía? No, yo jamás había escuchado de él. Bueno, déjeme decirle lo que sucedió esta mañana en la ciudad. ¿Conoce usted a Zaqueo, el hombre del restaurante? Sí, él siempre había sido un poco crítico. Su esposa era una creyente. Y esta mañana Zaqueo estaba en un árbol para ver pasar a Jesús. Todos nosotros sabemos que él es el profeta. Y cuando él pasó, se detuvo, miró hacia arriba y llamó a Zaqueo por su nombre. Nunca antes había estado en Jericó. 33. El anciano mendigo se animó. Él dijo, entonces eso es el cumplimiento de Deuteronomio 18:15. Jehová nuestro Dios levantará un profeta semejante a Moisés. Ese debe ser él. Si es él, ¿a dónde está él ahora? Él está como a 100 yardas bajando a la calle. Yo la había pasado de largo, pensó él. Así que empezó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh hijo de David. Mientras estás pasando, ten misericordia. Ahora, físicamente, él nunca hubiera podido escuchar su voz por causa de todo el alboroto. Algunos le alababan, unos le bendecían y otros le maldecían. Y el alboroto, él nunca hubiera podido escucharlo. Párrafo 34. Pero él era la palabra. Y cuando un alma está clamando, como aquella mujer con el flujo de sangre que tocó su vestidura, la Biblia dice que él se detuvo. Eso lo detuvo a él. Piensen en eso. Solo piensen en eso. Que el llamado de ese ciego, de ese anciano mendigo insignificante y con los pecados del mundo y la carga sobre él, yendo a Jerusalén para convertirse en una ofrenda por el pecado. Sin embargo, el llamado de una sola alma humana hizo que él se detuviera y se quedara quieto. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un solo llamado en esta noche lo traerá a él a la escena. Igual como sucedió en aquel entonces. ¿Cómo es que él sigue siendo el mismo? Párrafo 35. Recuerdo una noche viniendo de Dallas, Texas. Hace varios años me quedé varado en Memphis y ellos, la reina, me pusieron allí en un hotel muy famoso, el Hotel Peabody, y me dijeron que me llamarían a la mañana siguiente a tiempo de coger la limusina para regresar al avión. Yo había dormido bien durante la noche. Me levanté a la mañana siguiente, había escrito algunas cartas e iba a la oficina de correo para enviarlas. Salí y empecé a bajar por la calle. Y de repente sentí que algo me dijo, detente y regresa. Bueno, ustedes saben cómo es que la gente tiene ciertas impresiones. Y pensé, bueno, probablemente eso es lo que fue. 36. Seguí un poco más adelante y eso continuaba diciéndome, detente y regresa. Bueno, yo llegué hasta una esquina. Había un enorme policía irlandés allí en la esquina. Y yo no, yo estaba mirando las cañas de pescar y cosas en una vitrina. Y quizás me detuve allí mucho rato por lo que él pudiera ponerse sospechoso de que yo estaba tratando de agarrar una de esas cañas. Así que me di la vuelta y comencé a caminar de regreso. Y caminé más rápido, y pasé junto al hotel y seguí bajando hacia el río, bien lejos. Y yo no sé, creo que pudiera encontrar el lugar esta noche. Y pensé, bueno, se está haciendo tarde, pero algo, párrafo 37, ¿creen ustedes en ser guiados por Dios? La congregación dice amén. Y mientras seguía caminando, yo se estaba haciendo tarde y yo sabía que tenía que darme prisa, pero algo me decía, sigue, sigue. Y cuando se me hizo casi demasiado tarde como para regresar y tomar mi avión, pensé, bueno, yo debo seguir esta guianza. Y resultó que iba cantando este cántico. Yo acababa de encontrarme con ustedes, la gente pentecostal, acerca de
Ellos estaban reunidos en el aposento alto y todos oraban en su nombre y bautizados en el Espíritu Santo y poder para servicio vino. ¿Alguna vez habían oído ese cántico? Y estoy contento que puedo decir que soy uno de ellos. Yo estaba tratando de repetir eso una vez más, diciendo, ven, mi hermano, busca esta bendición que limpiará tu corazón de pecado. 38. Y mientras iba bajando por la calle, miré y había una sureña típica reclinada sobre una pequeña cerca y había una cosita de gente de color allí, una casita, perdón, de gente de color allí. Era como una cabañita encalada. Estaba asomada sobre la cerca. Ella tenía una camisa de hombre amarrada en la cabeza. Y yo dejé de cantar y seguí caminando. Yo no sabía dónde iba. Él simplemente dijo, sigue, sigue caminando. Entonces cuando llegué muy cerca de ella, vi que ella estaba como sonriendo. Yo la miré y volteé mi cabeza y seguí caminando. Ella dijo, buenos días, pastor. Ahora, en el sur, pastor quiere decir ministro. Y yo dije, buenos días, señora. Párrafo 39. Miré hacia atrás y pensé, ¿cómo supo ella que yo era un pastor? Y yo no tenía Biblia ni nada. Me volteé y le pregunté, ¿cómo supo usted que yo era pastor? Ella dijo, yo sabía que usted iba a venir. Y yo dije, para mí eso es algo extraño. Y ella dijo, ¿alguna vez ha leído usted acerca de la mujer tsunamita? Y yo dije, oh, sí, señora. Ella dijo, usted sabe, ella era estéril, no podía tener hijos. Yo dije, sí, señora, recuerdo la historia. Dijo, y ella le permitió al Señor que ella iba a criar a ese niño para el Señor, por supuesto. Y dijo, usted sabe, yo era esa clase de mujer. Ella dijo, yo no podía tener hijos, mi esposo y yo. Y dijo, yo le prometí al Señor que si Él me daba un bebé, yo lo criaría para Él. Dijo, Él me dio el bebé. Y dijo, yo crié a ese muchacho lo mejor que pude para que le sirviera al Señor. Ella dijo, pero usted sabe, dijo ella, él se juntó con las malas compañías y contrajo una enfermedad en su cuerpo. Y dijo, el doctor ya le ha puesto todas las inyecciones que puede suministrarle. Y ya se le ha ido hacia adentro. Dijo, su sangre mide más de cuarto enfermedad y veneria. Su sangre mide más de cuatro enfermedad veneria, sífilis. Y continuó diciendo, parte de la sangre le filtra a través del corazón. Su corazón tiene orificios en él. Y dijo, él está acostado allí adentro, inconsciente. Y dijo, un doctor estuvo aquí hace 2 días y dijo, él no volverá a despertar. Él está acabado. Párrafo 40 por último. Y dijo, yo no soporto ver a mi bebé morir de esa manera. Y dijo, entonces yo oré toda la noche. Señor, si vas a llevártelo, tú me lo diste. Pero yo quiero oírlo decir que él es salvo. Y así sabré que volveré a encontrarme con él. Y dijo, yo oré e hice una oración como la que hizo la mujer tsunamita. Y dijo, yo me quedé dormida y tuve un sueño. Ella dijo, y le dije al Señor, dije, tú me diste el bebé. Y dije, yo era como la mujer tsunamita, pero ¿dónde está tu promesa? Y dije, él dijo, mira quién viene ahí. Y vi a un hombre blanco con un sombrerito puesto al lado de su cabeza y llevaba puesto un traje gris viniendo por la calle. Y dijo, eso fue como a las 4 de esta mañana. Ella dijo, desde entonces yo he estado parado aquí. Él sigue siendo Dios. Él responde en ambos extremos. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos en esta tarde compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios tiene un cordero provisto, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1964. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos la lectura del mensaje Dios tiene un cordero provisto. Párrafo 41. Yo dije, mi nombre es Branham. Yo oro por los enfermos. ¿Alguna vez ha escuchado usted acerca de mi ministerio? Ella dijo, no, señor, Pastor Branham. Yo nunca había oído de usted. Y ella dijo, ¿no desea pasar? Y cuando fui a abrir el portón, había una pequeña cerca ahí y el portón tenía la puerta de un arado colgando en él, como allá en Arkansas. Estaba al otro lado del río, de todos modos, así que ustedes saben cómo era eso. Entonces abrí el portón y entré. Y cuando entré a ese hogar, yo he estado en palacios de reyes, 3 o 4 reyes diferentes, el rey de Inglaterra, el rey Gustavo de Suecia, en muchos palacios. He ido allí a orar con ellos y he estado en uno de los hogares más finos, me supongo, en Hollywood. Pero nunca me sentí más bienvenido que en ese. Un cuartito sencillo, 2 cuartos, una cocinita en la parte de atrás, una pequeña habitación aquí y una camita con cabecera de madera. No había fotografías de mujeres obscenas en la pared, pero sí había un letrero ahí que decía, Dios bendiga nuestro hogar. 42. Miré, y ahí estaba acostado un muchacho negro enorme. Parecía tener unos 18 años, grande, fuerte, un muchacho de apariencia saludable. Y él tenía la cobija en la mano y estaba haciendo Y yo dije, ¿qué le sucede? Ella dijo, él piensa que está en un mar oscuro, perdido. Y dice, él se mantiene diciendo que está perdido en el mar y no puede hallar su camino. Él piensa que está remando un bote. Dijo, él ha estado haciendo eso durante 2 o 3 días. Y dijo, yo no puedo permitir que él muera de esa manera. Dijo, ¿quiere orar por él? Yo dije, sí, señora. Empecé a hablar acerca de la sanidad. Ella no estaba interesada en eso. Ella solamente quería oírlo decir que él era salvo. Eso era todo en lo que ella estaba interesada, que él fuera salvo. Y yo dije que él es. Ella se acercó y lo tomó por la cabeza y lo echó hacia atrás. Lo besó en la mejilla y le dijo, Dios bendiga al bebé de mamá. Yo estaba parado allí observando eso y pensé, sí. Sí, así es. No importaba cuánta desgracia había él traído a la familia, cuán lejos había llegado, no importaba en qué problema se encontraba, él seguía siendo el bebé de mamá. Y yo pensé, la Biblia dice, una madre puede olvidar a su niño de pecho, pero yo no puedo olvidarme de ti. ¿Cuánto amor hay? Vuestros nombres están grabados en las palmas de mi mano. Ella lo besó. Nos arrodillamos. Yo me coloqué al pie de la cama. Puse mis manos sobre sus pies y estaban calientes, húmedos. Y yo dije, señora, ¿quiere usted orar primero? Y amigo mío, yo sabía que ella había hablado con él antes. ¡Oh, qué oración le hizo ella a Dios! Entonces ella dijo, ¿quiere usted orar? Y yo dije, sí, señora. Yo dije, Padre Celestial, tengo cuando menos una hora de retraso para ese avión. Tú me dijiste que viniera hasta aquí y yo seguí caminando. Y luego yo no sé si es aquí donde tú me querías o no, pero aquí es donde yo me he detenido. Si tú me enviaste a orar por este muchacho. Y en ese momento, él dijo, ¡oh, mamá! Ella le dijo, ¿qué quiere el bebé de mamá? Dijo, está habiendo luz en el cuarto. Como en 5 minutos, él estaba sentado en la cama,
Yo salí rápido y me fui. Pensé, bueno, solamente puedo tomar un taxi y eso es todo, y esperar un día o hasta cuando pueda tomar otro avión. Exactamente, cuando iba entrando por la puerta, con 2 horas y algo de retraso, lo escuché decir, última llamada para el vuelo 67 para Louisville, Kentucky. ¿Qué? ¿Qué? La soberanía de Dios, ¿ven? La oración y fe de esa pobre e insignificante mujer negra hizo que ese avión aterrizara y lo detuvo allí. Él es el mismo Dios que pudo detenerse y voltearse hacia un mendigo ciego en los muros de Jericó. Él es el mismo Dios de ayer, hoy y por siempre. Es la fe que lo hace. Él quiere que usted lo crea. 46. A propósito, como 2 años después, yo estaba pasando por allí en un tren, yendo, regresando a Phoenix. Y ustedes saben, ellos le cobran demasiado a uno por esos emparedados. Yo generalmente trato de bajarme en una estación para comprarme unas hamburguesas, una bolsa llena, para aguantar hasta llegar, ya que ellos le cobran a uno 75 centavos de dólar por un emparedado pequeñito que está rebanado, tan delgado que solo tiene un lado en él. Y es malísimo. Así que me bajé en Memphis. Y si alguien ha estado alguna vez en Memphis, sabe cómo es que el tren se detiene en la plataforma giratoria aquí. Yo me bajé y fui allí a un puesto de hamburguesas. Oí que alguien dijo, hola, Pastor Branham. Miré alrededor y ahí estaba este pequeño maletero parado allí con su rostro en alto. Yo dije, hola, hijo, y empecé a regresar. Dijo, usted no me reconoce, ¿verdad? Yo dije, no, creo que no. Dijo, sabe, usted fue un día a mi casa y dijo, mi mamá había estado parada afuera. Y usted le dio una palmadita en la espalda. Estaba mojada. Yo dije, tú no eres aquel muchacho. Dijo, sí, lo soy. Él dijo, sí, yo soy ese muchacho. Él dijo, yo no solo estoy sano, sino dijo, yo también he sido salvo desde entonces. Así que eso fue todo. Oh, sublime gracia. El mismo Dios que un mendigo ciego pudo detenerlo a él, una pequeña e insignificante mujer negra pudo hacer que un avión aterrizara. Sus oraciones y fe en Dios. Amén. Ella estaba creyéndolo. 47. Jesús se detuvo. La fe de ese mendigo ciego lo detuvo a él en su caminar. Me gustaría tener unas cuantas noches para predicar ese tema. Y entonces Jesús se detuvo. Pero allí él se detuvo y dijo, tráiganlo acá. Amén. Yo estaba leyendo una historia acerca del ciego Bartimeo hace algún tiempo cuando estuve estudiando la historia bíblica. Probablemente sea una leyenda, pero decía que él siempre había creído en la sanidad. No importaba lo que decía el sacerdote, él con todo creía en ella. Decía que él era un hombre casado, tenía una esposa y una niñita a la que él nunca había visto. En ese entonces, ella tenía como unos 16 años de edad. Él nunca la había visto a ella. Decía que lo que él hacía para... Ustedes saben, ustedes tienen que tener algo un poco distinto a los demás cuando usted está mendigando o usted no puede llamar la atención de la gente. En India, ellos dejan que una de estas pequeñas mascotas maten a una cobra y alguna otra cosita que ellos hacen para llamar la atención. Yo vi un mono agarrar un palo y golpear la pelota al otro lado de la calle, una u otra cosa, para llamar la atención. Entonces ellos les dan dinero. Y decía que Bartimeo tenía dos tortolitas que daban volteretas, como pequeñas, una por encima de la otra, y eso entretenía a la gente.
los turistas, y ellos le daban a él dinero, 49. Y dice que una noche su esposa se puso muy enferma, y ellos habían traído al doctor. Y el doctor dijo: Bartimeo, no hay nada que yo pueda hacer. Ella ya no pudo quitar, yo no puedo quitar esa fiebre. Y dice que él se orientó palpando la pared, salió de la casa y dijo: Jehová, yo te amo, yo te creo, yo no tengo nada que ofrecerte. Aquí tengo dos tortolitas por las cuales obtengo mi sustento, pero si tú tan solo permites que mi amada esposa se quede conmigo para ayudarme a criar a mi hija, yo soy ciego y no puedo ver. Si tú tan solo permites que mi esposa se ponga bien, de manera que ella pueda ayudarme, yo te prometo que mañana haré un gran sacrificio. Yo tomaré a mis dos tortolitas y las ofreceré como mi sacrificio. 50. Bueno, dicen que su esposa se puso bien. Él tomó las tortolitas y las ofreció. Algún tiempo después de eso, su muchachita se enfermó. Ella también estaba al borde de la muerte. Y él salió para orar nuevamente. Y él dijo: Jehová, no me queda nada, pero yo tengo mi cordero. Y en esos días un cordero guiaba a los ciegos como lo hace el perro guía hoy. Ellos eran instruidos para guiar a los ciegos. Y él tenía un cordero que lo guiaba a su puesto donde él mendigaba. Él dijo: Jehová, lo único que me queda es este cordero. Y dijo: si tan solo tú permites que mi muchachita viva, aunque yo nunca la he visto, pero ella es un gran consuelo cuando yo le acaricio el cabello con mis manos. Y dijo: ella me ama y yo la amo. Y dijo: Jehová, si tan solo tú le permites vivir, yo te daré mi cordero como sacrificio. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios tiene un cordero provisto. Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Janet, Dios le bendiga, párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuando con el mensaje, Dios tiene un cordero provisto, del año 64-06-20, párrafo 51. Su hija se puso bien. Y ahí estaba él, yendo al templo con el cordero. El sacerdote salió y se paró sobre el balcón y le preguntó: Ciego Bartimeo, ¿a dónde vas esta mañana? Él respondió: voy al templo a ofrecer este cordero como sacrificio. Oh, dijo el ciego Bartimeo, tú no puedes hacer eso. Dijo: yo te daré dinero y ve a los puestos y cómprate un cordero y ofrécelo. Él dijo: es que yo no le prometí a Dios un cordero, yo le prometí a Dios este cordero. Él dijo: pero ciego Bartimeo, tú no puedes ofrecer ese cordero, porque ese cordero es tus ojos. Él dijo: si yo cumplo mi promesa a Jehová, él proveerá un cordero para mis ojos. Él tuvo esta mañana fría de octubre, un cordero había sido provisto para los ojos del ciego Bartimeo. Dijo: tráiganlo acá. Él puso sus manos sobre sus ojos y ese cordero provisto por Dios abrió sus ojos. 52. Amigos, ustedes saben, se pudiera decir mucho más en esta historia acerca de él yendo a la crucifixión, pero continuaremos eso después en alguna ocasión. ¿Saben ustedes que ese mismo cordero ha sido provisto en esta noche para sus ojos también? Ese mismo cordero está aquí en esta noche. Dios lo proveyó. Él no tiene ningún otro. Ese es el cordero provisto por Dios. ¿Creen ustedes eso? Amén. La congregación dice amén. Mire mi reloj. Miré mi reloj y ya faltan como 20 minutos para las 10. Y yo iba a procurar terminar a las 9 en punto.
salir a las 9:30, a la hora normal. Pero inclinemos nuestros rostros por un momento. Quiero todos los ojos cerrados y sus rostros inclinados. Sean muy reverentes por un momento. 53. Oh Jesús, Hijo de David, clamó el mendigo, ten misericordia de mí. Y él no quiso quedarse tranquilo. Él tenía que llamar su atención. ¿Y dónde creen ustedes en esta noche que nuestro mismo clamor lo traerá a él a la escena nuevamente? Lo hizo en aquel entonces. ¿Por qué no lo haría otra vez? Ahora, mientras inclinamos nuestro rostro y sus corazones, yo quiero que clamen a él, Jesús. No lo llamen Hijo de David, porque él no es Hijo de David para ustedes. Jesús, Señor, ten misericordia de mí. Abre mis ojos ciegos. Yo he oído a este ministro que está con nosotros en esta noche decir que tú prometiste manifestarte a la simiente de Abraham en los últimos días, de la manera como lo hiciste a Abraham y a su simiente de aquel día. Tú lo prometiste, que tú eras la palabra. En las últimas noches, yo he estado notando cosas extrañas. Yo sé que él dijo en San Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Aquella mujer tocó su vestidura y él supo cuál era su problema, porque ella ejerció ese grado de fe, pues creer que él era. Su fe en lo que ella había hecho, él la declaró sana a ella al decirle, tu fe te ha salvado. Y un hombre ciego junto a la puerta de Jericó, la misma cosa, un hombre en un árbol. Esta mañana sus pecados le fueron perdonados. Cordero, abre mis ojos ciegos para que yo pueda reconocer que estoy en su presencia. Que él está aquí. Tú dijiste, donde estuvieran dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Abre mis ojos ciegos y ten misericordia de mí. Oh Cordero de Dios, y mientras usted ora así, si hay alguna duda en su mente, si ha habido alguna duda en algún. Ahorita mismo estamos en la víspera de un gran servicio de sanidad. Si ha habido alguna duda al respecto, ¿no desea usted que él le quite todas esas escamas de sus ojos para que pueda entender claramente? Estas pocas noches que yo he estado procurando con todo mi corazón de hacer que usted vea algo, que él le está dando tu última señal a la iglesia antes de volver hacia los judíos. La novia gentil ha de ser llamada. 55. Alguien habla en otra lengua y luego da una interpretación. Amén. Ahora, si entiendo bien, mientras ustedes oraban, el Espíritu Santo habló y luego dio la interpretación, Dios dándole a ustedes una invitación. ¿Cuántos aquí quisieran que el Cordero provisto por Dios le abriera los ojos para que ustedes puedan verlo a él presente aquí ahora? Quisiera levantar la mano y decir, Dios, abre mis ojos ciegos, que el velo sea quitado de mi corazón, Señor, para que yo pueda entender. Y ahora, ¿cómo será él conocido? ¿Cómo le conoceremos? Por su naturaleza, por lo que él hace, sus obras. Él dijo, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Ahora, la rama lleva el fruto, no la vid. La vid le da vigor a la rama. Y si la rama alguna vez echa o la vid echa una rama que tenga uvas en ella,
La próxima vid que salga o la rama que salga de esa vid tendrá uvas en ella. Si la primera iglesia que salió de esa vid fue una iglesia pentecostal con todos los dones, si eso realmente llega a producir otra rama, escribirán otro libro de hechos tras ella. Y eso fue lo que tuvieron los días de los apóstoles, y la edad apostólica nunca terminó. 56. Pedro dijo, en el día de Pentecostés, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y mientras que Dios siga llamando, la edad apostólica aún continúa adelante, porque la promesa como fue entonces, es para vosotros y para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 57. Señor, abre nuestros ojos y permítenos ver a ese Cordero provisto. Tú prometiste que el que te revelarías en los últimos días, como lo hiciste en Sodoma, cuando el Hijo del Hombre estuviera siendo revelado. Te rogamos, Dios, que lo concedas ahora. Somos tus súbditos, Señor. Somos tus vides. No somos dignos de pedir nada, pero si pensáramos en eso, entonces seríamos tan pequeños y seríamos tan inservibles. Pero, Señor, cuando miro allá arriba y veo que hay un cordero provisto para mí, hay un cordero provisto, entonces Dios no me ve a mí, Él ve a mi cordero. Aleluya. Y yo sé que no hay nada malo en ese cordero. Ya ha sido aceptado. Aleluya. Ahora, Señor, haz que la palabra de Dios se manifieste a sí misma en nuestro medio. Esta noche, que la fe de este Bartimeo, que está aquí cada uno de ellos y las mujeres con los flujos de sangre, y sea lo que fuera, y Simón Pedro y los demás que están aquí, que están necesitados, los saqueos en el árbol, manifiéstate, Señor, y a través de carne humana, permite que tu palabra se haga viva entre nosotros. Esta noche, para que sepamos y veamos que tú eres Dios, y que cada ojo ciego sea abierto al entendimiento, Señor, para que cuando este gran servicio de sanidad comience, todos ellos puedan ser sanados. Todos estos niñitos y gente con muletas y los que estén mal con ellos, con los bastones blancos, que ellos puedan salir de aquí así como el ciego Bartimeo. Él recibió su vista. Concédelo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 58. Ya hemos orado y ahora, solamente ahora, silenciosamente, crean. Ahora, este pequeño drama, lo que es o es la verdad o no lo es. Y Cristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Ahora, ¿cómo lo reconocería usted a él? ¿Qué tal si aquí apareciera un hombre con un manto y con la barba y el cabello como lo pintan a él los artistas, cicatrices de clavos en sus manos y sangre saliendo de su rostro? Ese no sería Jesús. No, él está sentado a la diestra de la majestad. Cuando él venga, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, aleluya. Pero, ¿cómo lo reconocería usted a él? Cualquier hipócrita pudiera pintarse a sí mismo de esa manera y actuar así, seguro. Pero, ¿cómo lo reconocería usted a él?
Cuando usted ve la naturaleza, su palabra siendo manifestada y siendo exactamente lo que siempre ha hecho, entonces usted sabe que ese es él. ¿Es correcto eso? Las obras que yo hago. 59. Ahora, vea. Permítase a sí mismo creerle a él. Ahora, vamos. No permitan que su mente se le entorpezca. Como dice la gente, no hagan eso. Ustedes no vienen a Dios a la aventura. Ustedes vienen a Él inteligentemente con su palabra. Traigan la palabra delante de ustedes y digan, Señor, tú hiciste la promesa. Yo te he pedido que abras mis ojos. Permite que mi fe detenga al Señor Jesús en esta noche. Que Él se voltee hacia mí y me diga, como Él lo hizo a aquella mujer hace muchos años. Y ustedes crean con todo su corazón. Ahora, ¿hasta dónde puede ver en la audiencia? No hay una persona que veo que conozca. Todos ustedes son desconocidos. Y a veces ustedes piensan que son solo la gente que está aquí al frente que la recibe. No, no. No me importa dónde usted esté, solo crea. No me importa en cualquier lugar en el edificio. Él sabe quién es usted y en dónde está. Vean ahora si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si su fe puede detenerlo a Él, como lo hizo Bartimeo, usted no tiene que ser un mendigo. Usted no tiene que gritar como él lo hizo. Es la fe lo que lo detuvo a él. Tu fe. Él no dijo, tu grito te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Aleluya. Ven, tu fe te ha salvado. Muy bien. Bendito seas el Señor. Párrafo 60. Para terminar, me pregunto si ese ministro sentado allí, el hermano anciano que ha estado predicando por 65 años, quisiera hacerme un favor, quisiera hacerlo, Señor, ponga su mano sobre esa mujer sentada a su lado y el problema de corazón la dejará. Muy bien, eso es, ¿usted lo cree, hermana? Muy bien. Eso es todo. ¿Qué tocó ella? Yo nunca la había visto a ella, pero sucedió. ¿Sí puedes creer? ¿Creen ustedes ahora? La congregación dice amén. ¿Lo identifica eso a él? ¿Están abiertos sus ojos? Entonces, mírenlo a él. Él es maravilloso. El poderoso conquistador. No hay nada, ningún credo, ninguna denominación, ningún científico, ni nada que pueda detenerlo a él. Él es Dios. Amén. Yo reto a que toda persona aquí lo crea, que él está presente ahora. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, Dios tiene un cordero provisto. Servicio organizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1964. Seguimos compartiendo con este glorioso mensaje. Párrafo 61 dice, ¿cuántos han visto alguna vez esa fotografía del ángel del Señor en el papel que ellos tienen en Washington? Él está parado aquí mismo, en esta plataforma, en este momento. ¡Correcto! Yo sé que está aquí. Yo lo sé, yo no soy un fanático, estoy lejos de eso. Yo les estoy diciendo a ustedes la verdad escritural. Ustedes créanlo y vean lo que sucede. Aquí está otra vez esta damita de color sentada allí al final, mirando alrededor. Realmente ella desea un favor de parte de Dios.
Ella es una ministra y ella está orando para que Dios la ayude en su ministerio. ¿No es eso correcto, señora? Levante la mano si eso es correcto. Yo nunca la había visto. Ella es tan desconocida para mí como lo era esa mujercita de color allá en Tennessee, en aquella ocasión. Hay un hombre de color sentado allí mirándola a usted, contentísimo por eso. ¿Cree usted que yo soy el siervo de Dios, señor? ¿Lo cree? Esa mujer lo tocó a usted, así como ellos lo hicieron. Dijo, ten ánimo. No soy yo llamándola a usted, sino él llamándola a usted. Si usted cree que eso es con todo su corazón, esa diabetes de azúcar le dejará. ¿Lo cree usted? Amén. Muy bien, entonces usted puede recibirla. Amén. Alabado sea el Señor. Eso es. ¿Qué tocó él? Él no me tocó a mí. Él lo tocó a él. Aquí está un muchacho joven, blanco, sentado aquí, mirándome. Hay un gran deseo en su corazón. Yo no lo conocía a usted, pero usted está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Correcto. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree usted? Crea, usted lo recibirá. ¿Lo cree usted, joven? Muy bien, puede recibirlo si usted lo cree. Párrafo 63. Aquí está una mujercita bien atrás, aquí. Ella está sufriendo. Es su brazo izquierdo. Ella lo ha tenido quebrado. Tiene un nudo en él, el brazo izquierdo. En su brazo derecho ella tiene neuritis y reumatismo. Eso lo va a dejar. Señora Conchil, ¿cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que Dios dará? Usted es sanada. Jesucristo la hace sana. Yo nunca había visto a esa mujer ni había oído acerca de ella en toda mi vida. Jehová sabe que eso es verdad. Amén. Aquí está una damita de color sentada aquí. Ella padece de complicaciones, muchas cosas. Por un lado, usted tiene problema con sus ojos. No por causa de que usted use lentes, pero sus ojos se les está echando a perder de todos modos. Usted tiene artritis. Si eso es correcto, mueva su mano. Usted tiene dolores en el pecho. ¿Es correcto eso? Mueva la mano. Usted tiene un problema estomacal. Si eso es correcto, mueva la mano. ¿Cree usted que él la sanará? ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Etnia Gernal. Si usted lo cree con todo su corazón, créalo y puede recibir su sanidad. Amén. ¿Cree usted que él es el Señor, el mismo ayer, hoy y por los siglos? La congregación dice amén. Párrafo 64. ¿Qué de esta mujer sentada aquí al final? La segunda fila aquí, mirándome directamente. Ella tiene problemas con sus pies. ¿Cree usted que Dios sanará a sus pies? Si lo cree, levante la mano. Yo no la conozco a ella, nunca la vi, había visto. ¿Qué de la dama sentado junto a ella? Usted, mire hacia acá. Hermana, ¿cree usted que yo soy el siervo de Dios con todo su corazón? Usted tiene una neuritis que le está molestando. Si eso es correcto, mueva su mano. Ahora usted puede ser sanada. La dama sentada junto a ella. ¿Lo cree usted con todo su corazón? Usted también está sufriendo. ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema? Problema de riñón. Si eso es correcto, mueva su mano. La dama sentada junto a ella. ¿Cree usted? Usted sufre de un problema nervioso y de sus ojos. Si eso es correcto, mueva su mano. La dama sentada junto a ella. ¿Cree usted, hermana? Usted está cubierta por una sombra. Usted tiene problemas estomacales. Es cáncer en el estómago. ¿Cree usted que Dios la sanó? ¡Amén! 65 el párrafo. ¿Creen ustedes? ¿Pueden sus ojos abrirse y creer que Él es el Hijo de Dios? Entonces, si lo creen, pónganse de pie y acéptenlo a Él. Y créanlo con todo su corazón. Que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¡Oh, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! No me pases, oh gentil Salvador. Oye mi humilde clamor, mientras que a otros están visitando. No me pases a mí por alto. Tú, el arroyo de todo mi consuelo, más que la vida para mí. ¿A quién tengo yo en la tierra aparte de ti? ¿O a quién en el cielo sino a ti? Párrafo 66. ¿Qué ha sucedido? Su fe
así como en aquel mendigo ciego lo ha llamado a él a la cena. Amén. ¿Lo creen? La congregación dice amén. Oh, no hay necesidad para una línea de sanidad. ¿Cuántos creen que son sanos de todos modos? Levanten la mano. ¡Alábenlo! ¡Amén! Ustedes son sanados. Jesucristo está en medio nuestro, el mismo que anduvo por Jericó, que conoció a Zaqueo por su nombre, que conoció a Bartimeo. El mismo Señor Jesús, en la forma del Espíritu Santo, está aquí, esta noche, haciendo las mismas cosas que Él hizo, probando infaliblemente que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No permitan credos y las teologías y las temporadas de frío les ahoguen. Ustedes están en la presencia de Jesucristo, ¿quién es hecho manifiesto entre ustedes? ¡Amén! Yo lo creo con todo mi corazón. ¡Amén! Acepten su sanidad y digan, ¡alabado sea el Señor! Yo lo acepto. Párrafo 67. Entonces cantemos las alabanzas a Él. Yo le amo. Yo le amo. ¿Lo aman ustedes a Él? La congregación dice, ¡amén! Porque Él a mí me amó. ¿Lo aman ustedes a Él? Yo le amo. Adórenlo a Él ahora en su presencia. Ustedes saben que Él tiene que estar aquí. Le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación. Eso también fue sanidad. Eso es parte de su salvación. ¿Dónde lo hizo Él? En el Calvario, en la cruz del Calvario. Con todos nuestros corazones. Yo lo amo. Yo le amo. Díganlo en serio, adórenlo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 68. Oh, ¿no lo aman ustedes a Él? La congregación dice, amén. Salude de mano a alguien diciendo, alabado sea el Señor. Si ustedes se aman el uno al otro, ustedes lo aman a Él. Voltéense y saluden de mano a alguien diciendo, alabado sea el Señor. ¡Alabado sea el Señor! Estamos contentos de estar aquí, hermano. Contentos de estar en la presencia del Señor Jesús. ¡Amén! ¡Amén! ¡Maravilloso! ¡Oh! Pablo dijo, si yo canto, cantaré en el Espíritu. Adoremos en el Espíritu otra vez. Cantemos en el Espíritu. Yo le amo. Yo le amo. ¡Aleluya! Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Oh, ¿no le aman ustedes a Él? ¿No es Él maravilloso? ¡Canten! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Jesús es para mí! Él es un consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, me salva, me guarda de todo pecado y vergüenza. ¡Maravilloso es mi Redentor! ¡Alabado sea su nombre! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Jesús es para mí! Él es el consejero, príncipe de paz, el Dios fuerte es Él. Me salva, oh, me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. ¿Qué pudiera suceder ahora mismo así en la presencia de Dios? Una vez estuve perdido, ahora he sido hallado, libre de condenación. Jesús da libertad y una salvación plena. Me salva, me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Oh, cantémoslo como que lo que decimos en serio. Maravilloso, maravilloso Jesús es para mí. Él es el consejero, príncipe de paz, Dios fuerte es Él. Me salva, me guarda, oh, de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Párrafo 69. Oh, ¿no le hace eso algo a ustedes? ¿Los limpia por dentro? La congregación se regocija. ¡Compañerismo! ¡Oh, qué sentir! Yo no cambiaría esto por todo el dinero que ustedes pudieran amontonar. Todo lo demás. Voten eso, pero denme a Jesús. ¡Oh, vaya! Sí, señor, compañerismo. Oh, cuán dulce es andar en este camino de peregrinos. Apoyados en el brazo eterno, saber que aquí está Él, oh amor a primera vista, algo dentro de nosotros que clama, o oh, algo como un la tapa siendo quitada de un pozo artesiano y está echando agua a chorros,
Y entre más hecha, más fría y fresca se pone. Amén. Oh, Él es maravilloso, ¿no es cierto? La congregación dice amén. Yo lo amo a Él. Ustedes no. Amén. Oh, hermanos. Párrafo 70. ¿No se aman ustedes unos a otros? La congregación dice amén. Ahora todos ustedes, los metodistas, saluden de mano a los pentecostales y ustedes bautistas y sean muy amigables. Si ustedes no pueden hacer eso, ustedes no lo aman a Él. Eso es correcto, porque ellos lo aman a Él, ustedes lo aman a Él. Él los aceptó a ustedes con sus maneras peculiares. Él aceptó al otro, así que simplemente estemos de acuerdo ahora. Oh, ¿no es Él maravilloso? Amén. Nosotros lo creemos con todos nuestros corazones. Oh, cantémoslo otra vez, este himno antiguo de la iglesia. Yo le amo, yo le amo. Yo simplemente no puedo cansarme de decir eso, porque Él me amó a mí primero. Él me amó, siendo yo el hijo de un borracho miserable en las cunetas, pobre, deliberadamente ciego, amante del pecado, y Él bajó por su gracia. Yo no tuve nada que ver con ello. Él me escogió. Sí, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede un abrojo ser cambiado a un trigo? Se requiere del poder de Dios. Amén. Yo lo amo a Él. Oh, yo me siento algo religioso ahora mismo. Yo mismo. Yo me siento bien. Gloria a Dios. Párrafo 71. Yo sé que Él está aquí. Es Él. Él lo prometió. Él está aquí en nuestro medio. ¡Cuánto le amo! Él es maravilloso. Lo hace sentir bien a uno el saber que no tenemos que conjeturar al respecto. Aquí está Él, identificándose a sí mismo en la palabra como Él siempre lo ha hecho, haciendo lo que sea Él, no algún credo, no alguna cosa mítica, sino el mismo Dios viviente. ¿Cómo se dio Él a conocer? No allá en Sodoma, sino a Abraham, y ahora la simiente de Abraham, después de Él. Eso muestra que nosotros somos la simiente de Abraham. ¡Amén! ¡Oh, hermanos! Yo me siento muy bien ahora mismo. Yo le amo. ¡Oh, qué lluvia de bendición! Yo le amo. Porque Él, solo piensen antes de que ustedes lo amaran a Él. ¡Él los amó a ustedes! Señor Jesús, concede la sanidad de estas personas, Padre. Que ellos sean sanados, todos y cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Para ti, para tu gloria. Amén. Allá en la cruz. Párrafo 72. Oh, inclinemos nuestros rostros ahora, dulce y quietamente. Saben, nosotros simplemente somos niños de todos modos. Somos los hijos de Dios. ¿Han visto alguna vez lo libre que es un niño cuando está cerca de su padre? Su padre lo está observando. Ven, tararémosle, hermano Branco. Empieza a tararear, yo le amo. El solo hecho de verlo a Él parado aquí, la gran columna de fuego. Él dijo, yo vine de Dios y voy a Dios. Él era Logos que estuvo en Moisés en el desierto, la columna de fuego. Él murió en el Calvario y resucitó. Y cuando Pablo iba camino a Damasco, esa misma columna de fuego lo derribó al suelo. Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Él respondió, yo soy Jesús. Él vino de Dios, Él fue a Dios, se identificó con nosotros por la prueba científica, por la prueba de la iglesia, por todo. Yo, produciendo su misma cosa, declarando su palabra, Él es el intérprete. Yo le amo. ¿No sería un tiempo maravilloso para que Él viniera ahora mismo mirando? Miráramos para todos lados y los viéramos a todos siendo cambiados, yéndose. En algún momento, Él lo hará. El hermano Branca, ante la mía, yo le amo. Ahora con nuestros rostros inclinados muy lentamente. El hermano Branca, ante la mía, yo le amo. Recuerden, los servicios de la mañana. Si usted es un desconocido aquí y no tiene una iglesia, estos pastores tan finos, ellos creen este mismo evangelio, o no hubieran recibido a mí aquí.
son bienvenidos para ir a sus iglesias. Que tengan un buen servicio mañana, un buen descanso esta noche, y entonces regresen mañana en la tarde para el servicio de sanidad. El hermano Branham tararea, yo le amo. Muy bien, Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios tiene un cordero provisto, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1964. Que quede grabado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta tarde estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Y siguiendo en el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula El Juicio. Servicio también predicado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1964. Iniciamos la lectura, mucha honra. Este nuevo mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Iniciamos la lectura del mensaje, El Juicio. Párrafo 1. Para la lectura escritural de esta tarde, tomaremos del libro de Marcos, el capítulo 16 de Marcos. Y quiero que se pongan de pie con sus Biblias mientras leemos la palabra de Dios. Marcos 16, comenzando con el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Viendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otras formas, a dos. Discúlpenme. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Si no es ese un cuadro de hoy, ellos no creen que uno es testigo de tal cosa. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso sencillamente traza la línea de un lado o del otro. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Señor, nosotros creemos que esta es la última comisión para la iglesia. Nosotros creemos que la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y nosotros creemos que ningún hombre es mejor que su propia palabra. Y por eso creemos que tú eres esta palabra. Y creemos que eres tú, el cual es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Oh, Padre Dios, ven ahora a nosotros en la forma de la palabra y permite a la gente ver que tú eres el Cristo resucitado y levantado en este último día en la forma en que tú dijiste que estarías, la palabra manifestada. Cuando tú estuviste sobre la tierra, fuiste la palabra profetizada, manifestada en una forma humana, y la palabra está profetizada para este día. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, y trae la palabra a nosotros hoy. Interprétanos la palabra a tu manera, para que nosotros podamos tener gozo inefable y glorioso, de manera que te hemos encontrado agradable y hallado tus palabras verdaderas y confirmadas en nuestros corazones, y que hemos pasado de muerte a vida. Que somos todos nacidos de aquel árbol en el huerto del Edén al que se prohibió tocar la mujer, porque en ella no hay vida. Ella es solo el óvulo. La vida viene del hombre, el cual fue Cristo. Y nosotros hemos nacido de mujer, y como nos dice la Biblia, corto de días y hastiado de sinsabores. Padre, nosotros también hemos nacido por la vida dada del hombre. El varón viene a la hembra y el germen proviene del varón, como tu espíritu hizo sombra sobre la virgen y en su vientre fue creada la célula de sangre. La célula de sangre no era judía ni gentil, pero sangre creada por Dios. En esa sangre tenemos nuestras esperanzas. No era de una mujer, ni tampoco de un hombre, era de Dios. Así que pedimos hoy, Señor, viendo que somos partícipes del árbol, mujer, y todos tenemos que morir, porque no hay vida en la mujer. Ahora también, Padre, se nos ha dado el privilegio de participar del árbol hombre, el cual fue Cristo, y ahora, por medio de él, nosotros tenemos vida, vida, la palabra que ha sido hecha vida entre nosotros. Concede, Señor, que estas cosas lleguen a ser tan reales a la iglesia, que vean y entiendan la hora en que vivimos. Sana a los enfermos y afligidos, que no quede una sola persona enferma entre nosotros en esta tarde cuando termine este servicio. Que por mucho tiempo sea recordado entre la gente. Que tus siervos, los pastores, los que cuidan del rebaño, que ellos sean tan inspirados al punto que sus iglesias sean revolucionadas y se celebren grandes cultos, y eso dé lugar a un avivamiento a la antigua, aquí mismo, en esta ciudad, que llegue a abarcar el Estado y la nación, e incluso mundialmente. Concédelo, Señor. Tú tienes las llaves de esta oración en tu mano. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Párrafo 5. Dios tiene que traer juicio sobre la tierra. Y Dios tiene que tener algo aquí, una norma, por la cual juzgar al mundo. Porque sería injusto de parte de Dios el juzgar al mundo. Y el mundo sin conocer norma alguna por la cual guiarse. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Si la iglesia es la norma, ¿cuál de todas? La palabra.
Dios dijo que Él juzgaría al mundo por Jesucristo. Él es la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer y hoy y por los siglos. 6. Ahora quiero hablarles a ustedes esta tarde sobre un tema, el cual quizás sea para ustedes muy extraño, pero en este tema voy a darle a mi Señor un juicio justo. Yo no creo que Él obtuvo un juicio correcto ante la corte de Pilato. Yo no creo que Él obtuvo un juicio correcto. Y por eso ellos hallaron culpa en Él y le condenaron y le crucificaron. Pero nosotros vamos a actuar en esta tarde como si estuviésemos en este juicio. Y ustedes dirán, ¿podrá usted hacerle a Él un juicio? Si Él permanece la palabra, nosotros podemos hacerle el juicio porque Él aún es la palabra. Y nosotros podemos hacerle el juicio. Y yo quiero ver que en esta corte, en esta tarde, al tomar este edificio para representar la corte, que deseamos que Él obtenga un juicio justo, ya sea a su favor o en su contra. Queremos presentar ambos lados. Y entonces, en este caso, yo quiero juzgarlo a Él, el cual es la palabra. Párrafo 7. Ahora, esta escritura que acabo de leer en Marcos, el capítulo 16, aún el doctor Scofield, aquí dice, desde el versículo 9 en adelante, no se encuentra en dos de los manuscritos más antiguos. Es comúnmente creído entre la gente que por nuestros maestros hoy, quienes desean creerlo de esa manera, que eso ha sido introducido allí por el Vaticano. Pero yo encuentro que Ireneo y muchos de los escritores antiguos hacen referencia a Marcos 16. Como ustedes que estudian historia bíblica, ustedes saben que aquellos primeros apóstoles, y aún después de la muerte de Jesús, en los días de Policarpo, Ireneo, y San Martín, y San Colombo, y todos aquellos, se refirieron a este Marcos 16. Así que debe haber sido auténtico, o ellos nunca se hubieran referido a eso. Y San Juan fue el que recopiló las epístolas, y Policarpo fue un amigo íntimo y le ayudó a hacerlo, de acuerdo a la historia. Ahora, hallamos que hoy ellos no creen eso. Están procurando alejarse de la realidad de Dios siendo algo real. Y en su lugar, una simple declaración o algún credo. El Dios real, este capítulo probaría que así es, y toda prueba que puedan obtener. Párrafo 8. Como dijo un cierto gran maestro, presidente de las misiones de Sudán, mi esposa sentada allí estaba presente cuando él vino a mi hogar. Se llama Paris Reader. Y él dijo, hermano Branham, entiendo que usted era un bautista. Yo dije, sí, señor, eso es correcto. Y él dijo, yo quiero preguntarle algo. Él dijo, cuando yo era un niñito, yo tuve una experiencia. Y mi madre lavaba y hacía de todo para enviarme al colegio. Y yo pensé que ciertamente cuando tuviera mi título BA, que yo encontraría a Cristo. Él dijo, cuando eso me fue otorgado, yo no lo encontré. Cuando obtuve mi doctorado, yo pensé que lo encontraría. Cuando obtuve mi especialización LLD, pensé que lo encontraría. Él dijo, hermano Branham, yo tengo suficientes títulos genuinos y también honoríficos, que podría cubrir sus paredes con todos ellos. Pero, ¿dónde está el Dios de la Biblia? Él dijo, ¿estaban equivocados los maestros? Yo le dije, ¿quién soy yo para decir que los maestros estaban equivocados? 9. Él dijo, pues, aquí está lo que yo entiendo, que usted se volvió pentecostal. Y yo le dije, pues yo no digo que yo creo que cuando nací en el reino de Dios automáticamente llegué a ser pentecostal. Dije, porque Pentecostés no es una organización.
Ellos trataron de hacerla una, pero no es. Dios llenará un presbiteriano, luterano o lo que sea usted, ¿ven? Así que es una experiencia y no una organización. Usted no la puede organizar, es una experiencia. Y él dijo, pues quiero contarle lo que sucedió. Dijo, en estos días desde la India están enviando gente acá para obtener su educación. Dijo, en nuestro instituto había un buen muchacho hindú que vino acá y obtuvo su educación. Y cuando él regresó, creo que él iba a ser, creo, un ingeniero eléctrico o algo. Él dijo, pero cuando nosotros, párrafo 10, ellos tienen un instituto parecido al que tiene el hermano Oral Roberts. Enseñan ingeniería y de todo. Así que él dijo, en su regreso, otro ministro y yo le dijimos a él, ahora que regresas a la India, ustedes saben, los hindúes adoran a Mahoma. Y él le dijo, ¿por qué no olvidas a tu amigo profeta muerto y recibes a un Señor Jesús resucitado y de regreso a la India lleva contigo a un Dios real y lo compartes a tu gente? Él dijo, Señor, ¿qué podría hacer su Señor Jesús por mí más de lo que puede hacer mi profeta? Y él dijo, pues, mi Señor Jesús puede darte vida eterna. Es una promesa en la palabra. Él dijo, mi profeta Mahoma prometió lo mismo en su palabra. Y él dijo, pues, vea usted, dijo él, mi Señor Jesús se levantó de los muertos. Su profeta está en la tumba. Él dijo, ¿se levantó él de los muertos? Dijo, ustedes han tenido 2000 años para probarlo y el 80% del mundo no ha escuchado nada al respecto. Él dijo, permita que Mahoma se levante de los muertos y el mundo entero lo sabrá en 24 horas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El Juicio, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, del día 21 de junio del año 1964. A continuación, hermana Janet, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuando con el mensaje El Juicio del año 64-06-21, párrafo 11. Entonces, él dijo, pues mire, dijo él, Jesús se ha levantado de los muertos. Yo puedo probarlo porque él vive dentro de mi corazón, dijo el cristiano. Y el mahometano dijo, y señor, Mahoma vive en mi corazón. Él dijo, pero vea usted, nosotros tenemos poder y gozo. Él dijo, señor, la religión mahometana puede producir semejantes psicología que el cristianismo. Y eso es verdad. Y los he visto tendidos en las calles gritando, Alá. Y llegar a tal estado que pueden tomar Billy. Billy y yo nos detuvimos y miramos a un hombre traspasarse con una espada cerca del corazón. Y un doctor le echó agua y le salió por el otro lado. La sacó y no le lastimó. Les he visto tomar astilla y metérselas debajo de las uñas y enterrarlas. Y traspasar ganchos por la nariz. Y no sienten nada ni derraman una gota de sangre. Ellos pueden producir más psicología que lo que puede producir el cristianismo. Perdón. Y el señor Rendell me dijo, yo sabía que no estaba hablando con algún muchacho nacido ayer. Y él dijo, nosotros los mahometanos estamos esperando. Párrafo 12. Como hicieron con nuestro honorable hermano Billy Graham, ustedes lo leyeron en el periódico cuando el mahometano vino al señor Graham. Y le dijo, tome usted 30 personas enfermas y yo tomaré 30 personas enfermas y usted sane sus 30 y yo sano a mis 30 por Mahoma. ¿Ven? El señor Graham
huyó de la escena, no le respondió. Yo no creo que yo hiciera, que hubiera hecho esto. Yo hubiese sido como los jóvenes hebreos. Nuestro Dios es capaz de librarnos de esto. ¿Por qué no mandó a traer ahora al Robert o a alguien? Si él mismo no creía eso, mandar a traer a alguien que sí lo creía. Pero ven ustedes, por los denominacionales, ellos lo hubieran expulsado en el acto. Él tenía una obra que hacer. Párrafo 13. No obstante, entonces él dijo, cuando nosotros allá en la India los veamos a ustedes, ustedes cristianos, producir lo que Jesús dijo que ustedes harían, entonces nosotros les creeremos. Dijo, él dijo que se levantó de entre los muertos y que la gente lo sabría porque ustedes harían las mismas obras que él hizo. Pues este le dijo, nosotros hacemos obras mayores. Él dijo, yo no dije las mayores. Yo solo quiero ver primero las obras que él hizo. Pues al hablar, uno se da cuenta que no está hablando con cualquier persona parada en la esquina. Al hablar con uno de eso, con ellos y su teología. Así que él dijo, nosotros queremos ver las obras que él hizo. Oh, le dijo él, quizás usted se refiere a Marcos 16. Él dijo, sí, señor, esa es una de ellas. Sí, una de ellas, su última comisión a la iglesia. Él dijo, pues ahora vea usted, dijo mucha gente fanáticamente cree en ese capítulo. Dijo, pero nosotros aprendimos de los mejores eruditos en la universidad de Marcos 16, desde el versículo 9 en adelante, no es verdaderamente inspirado. Él dijo, pues, señor Redden, dijo, entonces, ¿cuál parte es inspirada? Dijo, quizás todo lo demás tampoco es inspirado. El Corán entero es inspirado. ¿Qué clase de libro está leyendo usted llamado la Biblia? Él dijo, yo propuse en mi corazón que iba a venir a hablar con usted. Tenía que venir a hablar con usted. Allí lo tienen ustedes. Si esto aquí no es inspirado, entonces, ¿qué de los demás? Párrafo 14. Me hace recordar una señora en Chicago. Su hijo se fue a un seminario para aprender a ser ministro en algún instituto bíblico. Un seminario. Y mientras él estaba allá internado, la madre anciana se enfermó seriamente. Así que enviaron un mensaje al muchacho para que estuviera en espera. Su madre tenía una fiebre tan alta. Ella tenía neumonía. Y le dijeron que ella que de pronto podrían llamarlo de emergencia. Así que el muchacho empacó su ropa y se preparó finalmente. Al día siguiente, él no recibió ninguna llamada durante la noche. Y al siguiente día le dijeron, todo está bien. Así que, como al año, él regresó del instituto que se encontraba en el oriente, algún gran instituto de enseñanza, y llegó a casa y saludó a su preciosa madre y dijo, después de hablar por un rato, dijo, madre, nunca tuve la oportunidad de preguntarte, ¿qué ocurrió? Dijo, una noche me dijeron que estuviera en espera y a la mañana siguiente dijeron que estabas bien. Dijo, ¿qué medicamento usó el doctor? Dijo, cariño, el doctor no usó nada. Él dijo, pues, ¿cómo te aliviaste? Dijo, ¿sabes dónde queda aquella pequeña misión? Acá abajo, por así, llegando a la curva, allá por el parque. Sí, dijo, había una dama. Ellos estaban celebrando un culto de oración allá una noche en esta pequeña misión.
formado de un grupo de gente humilde y dijo, una de ellas fue inspirada a venir acá a verme y dos mujeres vinieron y me preguntaron si podían traer a su pastor para orar por mí y ungirme con aceite e imponerme las manos para que yo estuviera sana. Y dijo, ¿sabes? Yo les dije, por supuesto. Y ellas trajeron al pastor y él impuso sus manos sobre mí y oró y dijo, cariño, él lo leyó allí mismo en la Biblia. Marcos, el capítulo 16, dijo, estas señales seguirán a aquellos que creen. Y dijo, pero ¿sabes qué? A la mañana siguiente el doctor estaba tan asombrado que él no sabía qué hacer. Ya no había fiebre en mí. Párrafo 15. Oh, dijo él, mamá, dime que no te has ligado con aquel grupo. Dijo, mira, dijo él allá en el instituto. Nosotros aprendimos que Marcos 16, desde el versículo 9 en adelante, no es inspirado. Ella dijo, gloria a Dios. Pues dijo él, mamá, ya te estás portando igual que ellos. Ella dijo, yo solo estaba pensando en algo. Dijo, yo he estado leyendo por toda la Biblia y otras promesas en otros lugares también, similares a esa. Y dijo, yo solo estaba pensando, si Dios pudo sanarme con lo que no era inspirado, ¿qué hará él con aquello que realmente es inspirado? Aleluya. Eso es correcto. Para mí toda es inspirada. Dios, dame fe para creerla y confirmarla. Aleluya. Párrafo 16. Ahora vamos a cambiar por unos momentos a un caso en la corte. Ahora recuerden, estamos entrando a una sala de justicia para traer a Jesús, Dios, aquí a la escena y darle a él un juicio justo. Él es aún la palabra, aún en este día. ¿No lo creen ustedes? ¿Lo creen ustedes? Así como él era la palabra en aquel tiempo. Ahora, en este caso, la causa de esto son las promesas en la palabra de Dios contra el mundo. Ahora, capten la escena verdaderamente bien o nunca lo entenderán. La causa de esta acusación es incumplimiento de promesa. Dios no cumpliendo su palabra es una infracción de promesa. Ustedes ya saben lo que es eso. Párrafo 17. Ahora, nos damos cuenta que el fiscal acusador tiene que representar al Estado. Creo que así es. El fiscal acusador. Si hay un abogado sentado aquí, ojalá tenga todo esto en orden. El fiscal tiene que representar al Estado. Así que el fiscal en este caso es el diablo, acusando la palabra de Dios. El demandado de esta palabra es Dios mismo, porque él es la palabra, el testigo a favor de la defensa, en este caso, es el Espíritu Santo. Aleluya. Y él es el fiscal acusador. Tiene algunos testigos aquí en esta tarde. Y entre estos testigos, uno de ellos es el señor incrédulo. Y el siguiente es el señor escéptico. Y el siguiente es el señor impaciente. Ellos serán traídos a la plataforma y serán juramentados y examinados. Párrafo 18. Ahora, ya tienen el escenario de la corte. Dios es el acusado por el mundo porque él no cumple su palabra. Y el fiscal representa al Estado, el cual representa al mundo. Y el fiscal es el diablo, el cual niega que la palabra es correcta. Y como testigo, el fiscal presenta a tres testigos en contra de la palabra de Dios. Y para probarlo, él va a comprobarle a ustedes en esta tarde que Dios no cumple su palabra y que no debe entremeterse
No tiene importancia, sencillamente no es verdad. Ninguna parte de ella es verdad. Y el demandado es Dios, el cual es el autor y la palabra en este día. Igual como en aquel día o en cualquier otro día. Y el fiscal tiene sus testigos. Párrafo 19. Ahora, ustedes dirán, ¿dónde está el jurado? Estoy hablándoles a ellos. Ustedes son el jurado. Y también ustedes son el juez. Ahora tengan eso en mente. Ustedes son ambos jurados y juez en el caso. Yo soy solo el vocero. Ahora tenemos la corte establecida. El fiscal convoca el orden. Se convoca el orden en la sala de juicio en esta tarde para traer este caso aún a una decisión final. Ahora, mucha gente ha dicho que la palabra de Dios no es confiable. Uno no puede depender en ella y demás cosas. Y ustedes han escuchado todo esto. Ahora, traigamos esto a un verdadero juicio. ¿Cuántos están dispuestos? Levanten sus manos y digan, me gustaría escuchar que Jesucristo, el cual es la palabra, reciba un juicio justo. Y en nuestra corte, en esta tarde, vamos a darle a él el juicio justo. Solo dejen al enemigo. Examinen las palabras del enemigo y lo que él tenga que decir. Vean si es correcto. Vamos a examinarlo bien dentro y a darle a Jesucristo la palabra. Un juicio justo en esta tarde. Párrafo 20 para terminar. Ahora, se ha convocado el orden en la corte. El primer testigo es el fiscal, quiere traer a la tribuna. Es el señor incrédulo. Él sube a la tribuna para testificar. Ahora, recuerde, él es el señor incrédulo. Ahora, que no se le escape ninguno de estos personajes o se perderán algo. Hasta quizás puedan perder su sanidad. El señor incrédulo viene a la tribuna para testificar. Su queja es que toda promesa de la palabra de Dios no es verdad. No es verdad. Él reclama que Marcos 16 le fue ministrado a él en lo que supuestamente era una reunión dirigida por el Espíritu Santo. Y él había estado sufriendo con problemas estomacales por algunos años. Y él fue a un lugar donde estaba celebrando lo que llaman una reunión del Espíritu Santo. Y estaban creyendo que esta promesa de Marcos 16 era verdad. A él le impusieron manos de acuerdo a la promesa de Dios. Aleluya, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Janet, Dios le bendiga. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Juicio, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, día 21 de junio del año 1964. Continuando con la lectura, párrafos 21 dice, él no tiene nada que decir en contra del ministerio. Él lo leyó directamente de la palabra. Él no está acusando al ministro. Él está acusando a Dios, porque no es culpa del ministro. El ministro solo está leyendo lo que Dios dijo que hicieran. Y Dios dijo claramente en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. Si impusieran sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Y él dice que es un creyente. Y él vino a tal reunión donde estaban predicando a Marcos 16 como una verdad. Y el ministro, con el bautismo del Espíritu Santo, reclamando ser creyente y un ministro enviado para dicho negocio, lo impuso en sus manos. Y ya pasaron 2 meses y su estómago está igual de malo como siempre. Y por eso, él está diciendo que Dios no es justo al poner tal cosa como esa en la palabra, cuando no es verdad. Ahora le permitimos bajar. Él ha testificado. Párrafo 22. El siguiente a la tribuna es el señor escéptico. Él quiere dar un testimonio. El señor escéptico dice que él había sufrido con tuberculosis por aproximadamente 15 años.
pero él aún no se le había jubilado y simplemente le seguía reapareciendo. Y simplemente le continuaba. Él se recuperaba un poco y luego le salía. Y él escuchó de un lugar en la ciudad donde supuestamente había un predicador piadoso predicando. Y la gente reclamaba haber sido sanada de acuerdo a una promesa de Dios encontrada en Santiago 5:14, donde en la palabra de Dios dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por ellos, ungiéndoles con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Y él, estando enfermo y siendo un creyente, él fue a esta reunión donde toda esta gente reclamaba haber sido sanada por este pastor piadoso. Y a él le ministraron según Santiago 5:14. Y el pastor ministró exactamente conforme a la palabra, ungiéndole con aceite y orando por él, con la oración que el pastor dijo era la oración de fe, la cual él mismo creyó. Y eso ha sido casi un año, y él no ha tenido ni un solo resultado de todo eso. Por lo tanto, el señor escéptico reclama que Dios es injusto al poner tal promesa como eso en la Biblia y luego no respaldarla. Ahora recuerden, estoy leyendo aquí las promesas del Evangelio completo. Párrafo 23. El siguiente testigo vendrá ahora a la tribuna. El acusador llama a su próximo testigo antes de asentar bien el caso. Su siguiente testigo es el señor impaciente. Ahora, estos son personajes sobrenaturales que moran en personas. ¿Bien? Ahora, así es. Así que el señor impaciente viene. Y él reclama que un día estaba leyendo en la Biblia. Él no asistía a las iglesias, pero él era un creyente. Así que uno de ellos fue con un evangelista. Y el otro fue con un pastor. Y esta persona era sencillamente un creyente secreto que se quedaba en la casa. Y él fue y estaba leyendo en Marcos capítulo 11, los versículos 22 y 23. Si usted está anotando estas escrituras, allí es donde Jesús mismo, reclamando ser Dios, Emmanuel, hizo esta declaración con sus propios labios. De cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y también dijo él que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Párrafo 24. Él dice que él ha estado lisiado de sus pies por casi 25 años. Y hace 5 años, mientras estaba sentado en el cuarto, sintiéndose inspirado a leer la palabra, la cual él dice creer, y que con todo corazón lo creía. Y entonces él dijo, con su propia voz, parálisis en mis piernas, en el nombre de Jesucristo, déjame así, dijo. Y eso ya hace 5 años, y él está igual de inválido como siempre. Así que por eso el señor impaciente quiere dar su testimonio en contra de la palabra siendo infalible. Quiere hablar en contra de la Biblia siendo la palabra inspirada y dice que esta promesa no es verdad. Él la ha probado y no era verdad. El señor escéptico dijo que él la probó y no era verdad. El señor incrédulo dijo que él la probó y que no era verdad. Todos estos 3 testigos dieron citas escriturales, promesas escriturales, y dicen que esta promesa dice así. Uno puede leerlo en la Biblia y ellos son testigos de que no es la verdad. Y por eso la Biblia tendría que ser descartada, porque si una parte de ella, un versículo, no puede ser confiado, yo no podría confiar en ninguna parte en ella. Toda tiene que ser la verdad o ninguna parte es verdad. Una cadena no es más fuerte que un eslabón más débil. Ustedes saben lo que quiero decir. Párrafo 25. Ahora, sube el acusador para traer la acusación y para asentar bien su caso. Él quiere asentarlo. Ahora, miren lo que él dice.
Dios no es justo en poner tales promesas tan precipitadas en su palabra, con las cuales sus hijos creyentes tengan que probar su fe, porque estas cosas no son verdad. Él aquí tiene testigos para probar que esta palabra que Dios ha prometido en su palabra es la verdad. Él tiene testigos sentados aquí que pueden demostrar con pruebas del médico y con testimonios que ellos han estado enfermos, han estado así y han estado asá. Y ellos han aceptado estas supuestamente divinas escrituras inspiradas y las ha puesto a prueba, y estas no son verdad. Él tiene testigos para comprobarlo, que estas palabras no son verdad, porque Él falló con cada uno de ellos. Párrafo 26. Ahora, noten también, y Él falló. Dios falló en hacer que estos creyentes, los cuales creían en su palabra y la aceptaron exactamente y siguieron la rutina exactamente como Él dijo, y Dios no movió ni un dedo con respecto a su promesa, y años han pasado. Luego Él dijo, ¿qué de las otras escrituras como el ser bautizado? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces no hay nadie salvo. ¿Qué de estas escrituras que han prometido que Él regresaría? Ninguna de ellas es correcta. Porque si estas no son correctas, y entonces esas no son correctas, es solo un libro de ficción. Y estos hombres son creyentes. Pero sin embargo, Él, Dios, promete que todas las cosas son posibles para los creyentes. Y estos son creyentes. Amén. Párrafo 27. Aún Él también reclama estar vivo después de su crucifixión. La Biblia dice que Él se ha levantado de los muertos y permanece el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y nadie ha visto a este hombre con cicatrices de clavos en sus manos caminando entre la iglesia y demás. Y Hebreos 13:8 no es cierto. Él no es del mismo ayer y hoy y por los siglos, porque Él nunca fue más que un hombre. Él no puede cumplir su promesa. Él ha probado por medio de estos testigos que Él no cumple su promesa, y por eso el libro debe ser arrojado a la basura y olvidado. No existe tal cosa. Párrafo 28. Ahora recuerden, estoy empleando la voz del acusador asentando su caso. Muy bien, Él dijo en Lucas 17:30, donde dijo, en los últimos días el Hijo del Hombre sería revelado. Dios se revelaría a la simiente de Abraham, como Él escuchó predicar a un predicador fanático en una ocasión y decir que Él se revelaría nuevamente en seres humanos llamado el Hijo del Hombre. En Apocalipsis 10, Él dice que declaraba que el mensajero, el último ángel, de acuerdo a la edad de la iglesia en la Odisea, la cual sería la tibia, que Jesús, el cual era la palabra, sería puesto afuera de la iglesia. Él declaraba que en estas dispensaciones hubieron cosas que no habían sido reveladas a los reformadores en los primeros días, pero en los últimos días, en el fin, el mensaje del séptimo mensajero, el séptimo ángel, que todas estas escrituras serían hechas real y manifiestas. No hay tal persona en la tierra, nunca lo hubo y nunca lo habrá, reclama él. Párrafo 29. Él reclama que, en que Dios dice en su Biblia, que la iglesia se volvería formal y se alejaría de sí misma, y que en Malaquías 4, Él enviaría nuevamente un profeta, el cual Él ya ha enviado dos veces, Elías y Juan el Bautista. Él enviaría un profeta por Él, y Él vendría en el poder de Elías. Y su ministerio, sus acciones y todo sería Elías. Y luego en su ministerio, Él estaría llamando a la gente de esta condición formal de regreso a la verdadera fe genuina de los padres apostólicos. Y no hay tal cosa sucediendo. Él también dice que cielo y tierra fallarán, pero que su palabra nunca fallará. Y Él dice que tiene pruebas aquí en esta tarde para demostrar que sí falla. ¿Y quién es este Jesús que se levantó de los muertos? Todos ustedes están alborotados con un montón de psicología mental.
Y tal cosa no existe. Están confiando en una esperanza falsa. Ahora, yo pienso que ya dijo suficiente. Yo pienso que cubrió la Biblia entera. Ahora permita que él se siente el acusador. Y ahora permita que el testigo del acusador se baje también. Ellos se bajan de la tribuna. Amén. Párrafo 30. Y en la plataforma ahora llamaremos al testigo de la defensa, el Espíritu Santo. Él se presenta para hablar. Espero que ustedes vean la manera en que el acusador tiene su caso asentado por la Escritura. Ahora, el testigo de la defensa, que es el Espíritu Santo, viene a defender al demandado, la palabra. Yo pienso que no podrían haber obtenido ninguno mejor. Para comenzar, él llama la atención de esta corte a que el intérprete de la palabra de Dios para la gente, el fiscal, es el mismo intérprete que interpretó la palabra de Dios a Eva. Él quiere que la corte entienda eso, que el intérprete es el mismo intérprete de Eva, el cual dice que toda es correcta, excepto una sola palabra. Y él quiere que también sepan, recuerden, él fue quien escribió la Biblia. Él también quiere que sepan que en el principio, una palabra quitada de la palabra de Dios causó toda muerte y tristeza y enfermedad. Y él quiere que sepan que Dios también dijo en su palabra, en el último capítulo, igual que al primero, que cualquiera que quita algo de aquí o le añade algo, su parte será quitado del libro de la vida. Tiene que ser la palabra, y únicamente eso. Él quiere que la corte sepa que quien hizo toda esta dura afirmación, que el intérprete de Eva. Amén. Amén, mis amadas hermanas, hermanas. Estamos compartiendo este mensaje glorioso titulado El Juicio, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, del día 21 de junio del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El Juicio, párrafo 31. Él quiere que llamar la atención de esta corte nuevamente, o sea, el testigo de la defensa. Él quiere llamar la atención de esta corte y mostrarles a ustedes que las promesas son únicamente para creyentes, no para manufacturados, impacientes o escépticos. Eso cambia el cuadro, ¿no es así? Son únicamente para, no para aquellas personas que dicen que son creyentes, pero solamente para creyentes, no para aquellos que se dicen ser creyentes. Ustedes saben, Satanás también dice que él es un creyente. No es para ellos. Esto es solo para verdaderos creyentes. Y este testigo de la defensa debe saber si estos hombres son creyentes o no, porque al fin y al cabo, el testigo de la defensa es el vivificador de la palabra misma. Él sabe si uno cree o no. Él es quien ha sido investido por Dios para asegurar que se cumpla. ¡Aleluya! Él es quien la comprueba. Él es quien asegura que se cumpla. Él es el que sabe si ha caído en el terreno correcto o no. Este testigo de la defensa de la palabra, noten, él quiere llamar nuevamente la atención a los creyentes. El testigo de la defensa sabe si es así o no. Él es el vivificador de la palabra. Y de nuevo, él llama la atención de esta corte a la promesa de la palabra que está en duda. Él no estableció ningún tiempo en que estas cosas debieran acontecer. ¿Ven cómo estos pueden leerle la palabra a uno erradamente? Ahora, estos tipos que dicen, déjenme ver que esto suceda, vean, ellos ni siquiera leen la palabra correctamente. Eso es, si el hombre es un verdadero creyente y ni con eso, él no estableció límite de tiempo. Él también quiere que la corte recuerde que esta palabra está escrita. Y Jesucristo, la palabra manifiesta, dijo, la palabra es una semilla que un sembrador sembró. Amén.
y la semilla solo puede reproducirse a sí misma, producir su promesa, si está en el terreno correcto que vivifique la semilla. Amén. Como que estamos cambiando el caso, ¿no es así? Tiene que estar en el lugar correcto. 33. Un grano de semilla puesto sobre este escritorio nunca dará una cosecha. Un grano de maíz aquí encima, en piedra azul, no hará nada. Un grano de maíz tiene que caer al terreno que ha sido fertilizado para ese grano de maíz, o no crecerá. Y Dios dijo que su palabra es la semilla que el sembrador sembró, y tiene que caer en el terreno correcto. Amén. Ese terreno es fe, es una semilla, y tiene que caer en este terreno, o no puede ser vivificada. Amén. En otras palabras, el Espíritu Santo, el testigo de la defensa, dice que él ni siquiera puede llegar a ella hasta que caiga en el terreno correcto. Él es el vivificador de ella. El testigo de la defensa llama a su primer testigo. 34. Yo pienso que si el fiscal pudo llamar testigo aquí en la tierra para probar que la palabra estaba equivocada, pienso que el testigo de la defensa tiene el derecho de llamar testigos quienes puedan probar que sí es correcta, porque la cuestión ahora es entre creyentes e incrédulos con respecto a la palabra, mientras crece la palabra. El testigo de la defensa quiere presentar a esta corte en esta tarde. El primer testigo es Noé. Noé dijo que él vivió en una edad muy científica. Así testifica Noé. Y él dijo que vivió en un día cuando la gente se había alejado de milagros y esas cosas. Y entonces él escuchó la palabra de Dios que le dijo que él iba a destruir el mundo por agua y que el agua caería de arriba, que llovería, lo cual nunca había sucedido antes. Pero él dice que la palabra de Dios, y él siendo un profeta, la palabra vino a él y él comenzó a predicar que la palabra iba a tener su cumplimiento porque era Dios. Y él también quiere dejarle saber a esta corte que el señor incrédulo, el señor escéptico y el señor impaciente lo tentaron por todo el camino. Pero siendo un profeta y sabiendo que Dios no podía mentir, él se aferró a la palabra a pesar de todo. 35. Ellos vinieron a él y dijeron: ahora Noé, el señor incrédulo le dijo, ¿cómo vas a probar que existe lluvia allá arriba? Yo no sé dónde esté, pero si Dios lo dijo, eso lo concluye. ¿Cómo va a llover cuando allá no existe lluvia? Yo no sé, pero Dios lo dijo y eso lo concluye. El señor escéptico vino por allí y dijo: si sucediera la posibilidad de que lluvia cayera, entonces él tendrá que bajar aquí y tomar la lluvia y llevarla allá arriba. ¿Cómo irá él a hacer eso? Yo no sé. Y después que construí el arca, 36. Primero él quiere decir que cuando él hizo esta declaración, siendo un profeta entre el pueblo, todos se burlaron de él y dijeron: yo no veo nada de lluvia. Pues cuando él comenzó a trabajar en el arca, ellos dijeron, quizás después que el arca, el señor impaciente trató de decirle, quizás después que el arca esté construida, entonces vendrá la lluvia. Pero cuando el arca fue terminada, aún no llovía. No llovió al día siguiente. No llovió a la semana siguiente. No llovió el mes siguiente ni al año siguiente. Y cuando él terminó el arca, aún no llovió. 37. Y luego él dijo que un día la voz de Dios volvió a él y le dijo que vería una señal sobrenatural entre la naturaleza, que los pájaros y los animales estarían entrando a esto. Y entonces el señor incrédulo se burló de él y dijo: se ha convertido en una habitación de aves. Él más bien hizo un gallinero. Y todos se rieron y se burlaron de él. Pero un día
Dios le habló y dijo, entra en el arca. Y Noé se paró en la puerta y dijo, están recibiendo su último llamado, entren. Y nadie entró sino su propia familia. Así que él dice que entró en el arca y le dijo a su preciosa familia, ahora este es el profeta Noé. Oh, en otra hora, sin duda, la lluvia comenzará a caer. Y cuando él entró, la puerta sobrenaturalmente se cerró detrás de él. Él dijo, ¿lo ves ahora, cariño? A su esposa, a sus nueras y a sus hijos. Estamos encerrados con Dios. Amén. 38. Ahora, tenemos una ventana acá arriba. Corran por las escaleras rápidamente, no se lo pierdan. Corran arriba rápidamente y suban ahora por aquí. Está a punto de llover, no hay duda. Y algunas de las personas allá afuera que le escucharon predicar dijeron, ¿será posible que ese viejo fanático tenga razón? El señor incrédulo, el señor escéptico y el señor impaciente, todos vinieron por allí diciendo, ya veremos, dijeron Noé, ¿estás allá adentro? Sí, ábrenos, nos gustaría mirar y observar cómo es. Dios ha cerrado la puerta. No, yo no la puedo abrir. No hay cerroje aquí adentro para abrirla. Ahora ellos dijeron, ese viejo loco entró allí y cerró esa puerta y está procurando hacernos pensar que es un engaño. Él intenta asustarnos. 39. Y ahí están los testigos del fiscal, sentados allí, escuchando todo esto, porque ellos son culpables de hacerlo. La Biblia así lo dice, burladores. Y ellos se burlaron de mí y se rieron de mí. Y aún yo mismo estaba esperando la lluvia. Por todo el día no hubo lluvia. El día siguiente no hubo lluvia. El día siguiente no hubo lluvia. Por 4 días, nada de lluvia. 5 días, nada de lluvia. 6 días y nada de lluvia. Pero Dios no me dijo cuándo iba a llover. Él solo dijo, va a llover. Amén. Él no estableció horario. Él solo dijo, va a llover. 40. Él no dijo, tan pronto como impongan sus manos sobre los enfermos, estos van a saltar y a correr por todo el lugar, como el escéptico quiere hacerles creer. Él dijo, ellos sanarán. Él no dijo cuándo ni cómo sanarán. Él dijo, la oración de fe salvará al enfermo, en Santiago 5:14. Dios le levantará. ¿Cuándo? Él no dijo. Él solo dijo que lo haría. Amén. En Marcos 16, él dijo, di a esta montaña, quítate y no dudes en tu corazón, sino cree que lo que has dicho sucederá. Él no dijo cuándo, él dijo que sucedería. Amén. Aleluya. ¿Pueden ver allí ese intérprete falso de la palabra? Después dice, pues, déjame verte hacer que este hombre... Él ha estado en una silla de ruedas por mucho tiempo. Déjame ver. Él dice que tiene fe. Ese diablo. ¿Ven quién es él? Jesús no dijo que saltarían y que estarían bien inmediatamente. Mucha gente pentecostal ha pensado lo mismo. Pero la Biblia no dice así. Él dijo, si ellos lo creen, sanarán. Y él tiene sus testigos aquí para comprobarlo. Noé dijo, después de 120 años, entonces llovió. Pero sí llovió. Noé sabía que él lo iba a ver en su generación, porque él construyó el arca, estaba listo para entrar. Ahora, hoy nos damos cuenta que eso era verdad. Ahora, ese fue Noé, el primer testigo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo este mensaje titulado El Juicio.
Mensaje predicado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1964. A continuación, hermana Janet, por favor, párrafos 41 al 50. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Continuando con el mensaje, el juicio, predicado el 64, el 21, el 06 del 64. Párrafo 41. Ahora, el segundo testigo que llamemos a Abraham. Él dijo, yo era un profeta y profeticé bajo la inspiración de Dios. Y él me dijo que mi esposa, estando ya de 65 años de edad, y yo de 75 en esa edad, en aquel tiempo que yo iba a tener un bebé por Sara, aunque por cierto, yo era estéril, ella estaba, su matriz estaba muerta, ella tenía 20 años o más que había pasado la menopausia. Yo había vivido con ella todos esos años y no había existido señal de hijos. Ella estaba, su matriz estaba muerta, pero Dios me dijo que yo iba a tener un bebé por ella. Y saben ustedes, señor incrédulo, señor escéptico y el señor impaciente, después de los primeros 28 días, cuando nada sucedió con Sara, aquellos se rieron de mí y se burlaron al primer año. Ellos vinieron y me dijeron, ¿cuántos hijos tienes ahora? Párrafo 42. Pero después de 25 años, el bebé vino a la escena. Sucedió. Dios no dijo, tú vas a tener un bebé la semana siguiente por Sara. Él no definió el tiempo. Él dijo que él tendría un bebé por Sara. Él no dijo cuándo. Él solo dijo que lo tendría. Amén. Así que Abraham dijo, yo no titubeé ante la promesa por incredulidad, pero mientras se prolongó, me torné más fuerte con el tiempo. Y viendo que mientras me debilitaba en lo físico, lo cual era un impedimento para la llegada del bebé, en vez de hacerme más débil en la fe, me torné más fuerte en la fe, porque yo sabía que Dios era capaz de cumplir su palabra. Así que en un día yo estaba sentado hablando con Sara y llegó el ángel del Señor. Tres hombres, dos de ellos fueron a Sodoma. Uno se quedó conmigo y habló conmigo y me dijo las cosas que iban a acontecer. Y yo era anciano y de hombros caídos y Sara escasamente podía caminar. Y saben ustedes, justo al día siguiente yo empecé a ver que desaparecía aquella joroba de mi espalda y mi cabello comenzó a tornarse negro y las mejillas de Sara se tornaron rosadas. Párrafo 43. Ahora ustedes dirán, radical, hermano Branja, esperen un momento y veamos si así ocurrió. Fíjense bien, ellos volvieron a ser hombre y mujer jóvenes. Ahora ustedes dirán, oh, hermano Branja, ahora Dios esconde su mensaje entre líneas. El seminario nunca lo descubrirá. Es correcto. No, no, no. Es una historia de amor. Mi esposa sentada ya me escribe una carta y ella dice una cosa en la carta, pero yo puedo leer entre líneas. Yo sé a lo que ella se refiere porque yo la amo. Yo conozco su naturaleza. Yo sé lo que ella quiere decir. Yo estoy sentado aquí esta noche. Billy, los niños están en la cama. Estoy pensando en ti. Yo sé a lo que ella se está refiriendo. Ven, ven, porque yo la amo. Y si usted está enamorado de Dios, el Espíritu de Dios está en usted. El Espíritu Santo mismo es el intérprete de esta palabra. Aleluya. Párrafo 44. Noten, ellos ya estaban bien entrados en edad, así que así dice la Biblia. Rápidamente, ahora mientras llegamos al final, luego él dijo, yo me torné en un hombre joven,
ella se tornó en una mujer joven. Usted dice, oh, hermano Branja, escuchen para poder recibir ese bebé. Su matriz estaba muerta, el río de vida de él estaba muerto. Ahora, para obtener, él tendría que hacerle a ella otra matriz. No tendría que ser así. Y ese tiempo no tenía, en ese tiempo no tenían estos biberones que le meten en la boca al bebé para que la madre pueda corretear por todos lados. En aquellos días tenía que ser una madre lactante. Así que para hacer eso, las venas para la leche te habían secado. Así que él tendría que hacerle nuevas venas y demás para la leche, para alimentar al bebé. Y otra cosa, una mujer de 100 años entrando en dolores de parto, él tendría que crearle a ella un nuevo corazón. ¿Ven? Así que él no la remendó, él mostró en él lo que él iba a hacer con toda la simiente de Abraham. Ellos serían tornados nuevos, recibirán nuevos cuerpos para recibir el hijo venidero, el cual estamos esperando. Yo todavía creo la promesa, aleluya. Usted dice, radical, párrafo 45, muy bien. Solo un momento, miren, ellos hicieron un viaje a 300 millas de donde estaban, a la tierra de los filisteos, a Gerar. Y allá había un hombre joven por el nombre de Abimelec. Él era rey y él estaba buscando una novia. Y con todas aquellas bellas muchachas filisteas. Y ahora aquí viene la abuelita Sara con su manta puesta y con Abraham. Y Abraham le dijo, cariño, quiero que me hagas un favor. Dijo, como eres tan hermosa a la vista, cuando ese rey te vea, él te tomará para esposa. Y cuando la gente lo vio, ella era tan hermosa, abuela. Ella era tan hermosa, al grado que Abimelec la tomó para ser esposa. Después él apareció a Abimelec en un sueño y dijo, su esposo es mi profeta. Tú la tocas y eres igual a un hombre muerto. ¿Es correcto? Él está mostrando allí lo que él va a hacer con todos los hijos de Abraham. Dijo, él no dijo cuándo lo haría, pero dijo que lo haría. Así está bien, amigos. Déjenlo todo quieto. Él lo hará de todas maneras. Él lo prometió ahora. Pero 25 años después, Sara tuvo el bebé. Después del tiempo de la promesa. La palabra no dijo cuándo ella lo tendría, sino que dijo que ella lo tendría. Aleluya. Párrafo 46. Démonos prisa ahora con estos testigos. El tercer testigo, Moisés, él dijo que Dios le había dado una señal para obrar, para probar que esa era la palabra para esa edad. Él tomó la palabra con una señal y una voz, y fue antes el pastor Faraón, y el pastor Faraón dijo, ¡ja! Ese es un simple truco de mago. Yo tengo hombres aquí que pueden hacer lo mismo. Y ellos lo hicieron. Personificadores. Él dijo, si yo no hubiese sido un profeta, y así conociendo que esa era la palabra prometida, yo hubiese dicho que eso no importa, porque estos personificadores acá afuera están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Pero él sabía que venía de parte de Dios. Así que él se mantuvo firme. Dios dijo que él libraría al pueblo y que ellos vendrían a una montaña. Él esperó que quizás ellos regresaran de ese mismo día.
pero fueron varios años más tarde, pero regresaron. Ellos llegaron a la montaña. Dios cumplió su palabra. Él los llevó a la tierra prometida, como dijo. Él había creído la palabra de Dios. Párrafo 47. Ahora, rápidamente voy a llamar otro testigo. El cuarto testigo es Josué. Él dijo, cuando Dios nos dio la promesa y fuimos a, apenas son como 40 y tantas millas, y cuando llegamos a Cades Barnea, Moisés envió unos testigos para ver si podíamos tomarla o no. Y, oh, los amalecitas y aquellos poderosos gigantes y muros altos dijeron, no podríamos tomarlas para nada, o así parecía. Pero alguien fue allá y trajo algo de evidencia que la tierra era buena. Entonces él dijo, todas las demás tribus, ellas dijeron, oh, nosotros no podemos tomarlas. Él dijo, yo me levanté y aquieté el pueblo y les hice saber que no era el tamaño de eso allá, era más bien la promesa de Dios. Y Dios lo haría. Él dijo, después de que aquiete el pueblo, él no nos llevó allá al día siguiente o a la semana siguiente. 40 años más tarde, él nos llevó allá. Pero él no dijo cuándo nos iba a llevar. Él dijo que nos llevaría. Así que cruzamos. Párrafo 48. A mí me gustaría que Isaías viniera solo por un momento. Fíjense en Isaías. Él dijo, yo fui un profeta vindicado entre el pueblo. Todos me creían, desde el rey Usías hasta abajo. Ellos me creían. Yo era un profeta vindicado. Lo que yo decía, Dios ponía por obra. Él puso por obra las palabras que hablé, porque las hablé en su nombre, Jehová. Él dijo, un día Jehová me habló y dijo, yo voy a darles una señal. Una virgen concebirá. Y yo lo hice. Y solo lo hablé, como Jehová dijo. Dijo, y quiero que sepan en esta corte que toda jovencita hebrea preparó las botitas y todo para tener ese bebé, este bebé. Una virgen iba a concebir y siguió así por meses y no sucedió semanas y no sucedió, como 800 años más tarde sucedió. Pero una virgen sí concibió y dio a luz un hijo. Jehová nunca le dijo a él que iba a suceder mañana o con alguna virgen de su misma edad. Él solo dijo, una virgen concebirá. Y eso lo concluye. Él no dijo cuándo, él solo dijo que así sería. Párrafo 49. Si le agrada la corte, ¿podría ser yo su siguiente testigo? Me gustaría atestiguar a su favor, ser el siguiente testigo. La promesa de la palabra para este día es de lo que yo soy testigo. Al nacer, cuando era un muchachito en Kentucky, ustedes lo ven en las tarjetas de oración y toda aquella luz posó allí. Yo les dije a mi mamá y a mi papá, a través de todas las edades, espero que esto no suene muy personal, pero yo solo estoy parándome como testigo ante él. Esto es él en forma de palabra. Yo no sabía lo que significaba. Nadie lo sabía. Allá adentro, en esas montañas, en una pequeña y antigua. Ni siquiera tenía una ventana de vidrio como todos ustedes tienen ahora. Como ventana antigua tenía una puertita que se empujaba para abrir. Y aquella mañana una luz entró. Yo le contaba a la gente, le contaba a mamá cosas que yo contaba. Siempre acontecían de esa manera. Ellos no creían, ellos decían que no es cierto. Pero
como 30 años más tarde, Dios lo vindicó con prueba científica que era cierto. Era cierto porque es una promesa. Párrafo 50 para terminar. A la edad de 7 años, junto al árbol donde la voz me habló y dijo, nunca fumes más que tabaco o bebas o deshonres tu cuerpo. Y yo en un hogar de un contrabandista de licor, ni siquiera sabía lo que era una Biblia, sino solo esa palabra sola. Quizás hubiéramos podido encontrar un almanaque en nuestras casas, pero no una Biblia. No eran nada más que un manojo de, no para hablar en contra de mi gente, pero Dios conoce todo al respecto. No había manera ninguna. Mi gente antes de mí, allá atrás, eran católicos. Ellos se habían casado fuera de la iglesia y se habían apartado. Y no había ninguna religión para nada. Nosotros ni siquiera le prestábamos atención a eso. Pero él me dijo lo que iba a suceder. De que yo no debía fumar, tomar o deshonrar mi cuerpo en manera alguna, que para mí habría una obra para hacer cuando tuviese mayor edad. Bien, fueron años y años después. ¿Cómo sabría yo que iba a ser un ministro? Yo detestaba la idea de ser un predicador, pero de todas maneras sucedió. Eso muestra que él cumple su palabra. 17 años después que él se me apareció allí en un arbusto, nos damos cuenta que después de eso, al día siguiente, él me mostró un puente atravesando el río, extendiéndose, me mostró 16 hombres cayéndose de allí. Yo se lo conté a mi mamá, recostando al árbol. Lo vi, ella dijo, ¿te dormiste, cariño? Yo dije, no, en ningún momento, mamá. Yo lo vi exactamente 17 años después de aquel día, el puente municipal en Jeffersonville, extendiéndose hacia Kentucky, en el séptimo y los 16 hombres perdieron su vida. Exactamente como lo había dicho a... Así también el Señor incrédulo me ha tentado por todo el camino. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Juicio. Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1964. En los párrafos 51 dice... Y si me permiten llamar la atención a este acusador ciego en cuanto a Jesús estando aquí con cicatrices de clavos en sus manos. Él nunca dijo tal cosa como esa. Él dijo que cuando Él regrese del cielo, que toda rodilla se doblará y todo ojo le verá y toda lengua confesará. Él solamente prometió volver en el poder del Espíritu y vindicar su palabra de Marcos y de lo que Él haría. Él no solamente, ellos sencillamente no lo captan. Párrafo 52. Ahora, a base de esta plática, en esta tarde y nosotros viviendo, la cual tendré que omitir, ustedes me ven volteando estas páginas de texto y cosas que tengo para exponerlo, pero pienso que ya estamos lo suficientemente cerca para captarlo. Ahora, aún hoy no lo creen. Jesús prometió que, como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot, así será en el último día. Nosotros lo tomamos, eso está aquí, eso ya fue vindicado. Solamente cuántas escrituras. En la edad sodomita, lo que pasó con Abraham, eso ocurriría de nuevo a la simiente real de Abraham, la cual está en Cristo. Cristo regresando en forma de la palabra, obrando en seres humanos, y no mostrando las señales que Él prometió mostrar hacer. Él prometió que Él lo haría. Dios lo prometió, y Dios cumplirá su promesa.
53. Y ahora, hace unos cuantos años yo les dije que él me habló y dijo, habrán tres etapas de este ministerio. Y una de ellas sería tomar a la gente por la mano y sabría cuáles eran sus problemas. ¿Cuánto recuerdan aquello? Seguro, no les dije que si yo era sincero, que él me dijo, acontecería que yo sabría aún el secreto que estaba en sus corazones. No les dijo aquello. ¿Cuánto lo recuerdan? Aconteció. No sucedió al día siguiente, fueron años más tarde, pero aconteció. Y él habló allá en el río. Él dijo, como Juan el Bautista fue enviado para proclamar la venida del Cristo, al final de su ministerio vino Jesús. Y como Juan fue enviado, así también tu ministerio precursará la segunda venida de Cristo. Y ha habido un avivamiento universal entre el pueblo de Dios por todo el mundo en los últimos 15 años. El avivamiento más largo. Cualquier historiador sabe que ningún avivamiento dura más de 3 años. Y este ya tiene 15 años. Y miren a la iglesia hoy, se ha enfriado. Estamos esperando por su venida. Él se está vindicando, mostrándose. 54. Ahora, todas estas cosas han acontecido. Él prometió allí en eso. Tú sabrás el secreto de los corazones. Ahora, la tercera etapa apenas ahora está realizándose en el ministerio. No tomaré tiempo para entrar en eso, porque pienso que no debo. Pero muchos de ustedes aquí saben al respecto, ven de lo que ha ocurrido. Ahora, cuando yo les dije, cuando por primera vez vine a Kansas City, allá a Arkansas, que estas cosas sucederían, y ahora aquí están. Somos testigos vivientes que ellas han sucedido. Dios ha dicho que acontecerá. No dijo que sucedería inmediatamente en este momento. Él dijo que eso acontecería. Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen. Si yo no soy un creyente, entonces, ¿por qué ha sido vindicada como verdad esta palabra? Si ustedes no son creyentes, entonces, ¿por qué Dios les dio el Espíritu Santo? Usted puede tener toda clase de demostraciones, puede correr, puede hablar en lenguas y hacer cosas como las personas que sí tienen el Espíritu Santo, pero si eso no es algo genuino en su corazón, nunca traerá esa palabra a vida. Pero si es la cosa genuina allí adentro, cielos y tierra pasarán, pero esa palabra no puede fallar. Estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Y uno ve a otros recuperándose. Él no dijo que se recuperarían en ese mismo momento. Él dijo, ellos sanarán si creen. ¿Cuántos que están escuchando saben que esa es la verdad? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios aún es correcta? Solamente ha sido mal interpretada la gente. ¿No lo creen ustedes así? Solamente es mal interpretada. 57. Ahora, no allá en los días de Lutero, no allá en los días de Pablo, no allá en los días de Noé y estos otros testigos, no 15 años atrás cuando yo les dije que estas cosas acontecerían, pero hoy en Topeka, Kansas, en este día, en esta hora, en este minuto, llamemos la palabra de Dios a una confrontación decisiva. Él prometió que esto sucedería en los últimos días. Ahora, ¿creen ustedes que Él cumple su palabra? La congregación dice amén. Él tiene que cumplir su palabra para poder ser Dios. Él tiene que hacerlo. Él tiene que cumplir su palabra. Ahora, ¿no prometió Él, como fue en los días de Sodoma, que sería de igual manera en la venida del Hijo del Hombre? Que Él sería revelado en los últimos días como lo fue a Abraham y a su simiente en Sodoma. ¿Lo prometió así? La congregación dice amén. Lucas, el capítulo 17, versículo 30. Pueden leerlo. Ahora, Él prometió eso. Él dijo que sucedería. Jesús dijo que toda escritura tiene que cumplirse. Todo lo que Él prometió. ¿No prometió en Malaquías 4 lo que Él haría en estos últimos días? E inmediatamente después de esto vendría fuego y quemaría al incrédulo y los justos caminarían sobre las cenizas del incrédulo. Eso es correcto. Pues estamos a la puerta. Párrafo 59. Ahora, antes que llegara el gran diluvio, ¿qué prometió Él?
justo antes de la salida de Noé, o Moisés viniendo a sacar a los hijos de Israel. ¿Qué sucedió? Justo antes de la venida de Jesús, ¿qué sucedió? Juan, no lo presentamos para testificar. Lo teníamos aquí listo, pero no testificó de cómo fue llamado a apartarse de toda la teología de ese día y tuvo que irse al desierto porque le tocaba edificar. Él tenía que identificar al Mesías. Pues, si hubiésemos ido allá a la escuela de su padre, se oiría decir: ahora yo soy un gran amigo de tu padre. Oh, él era un gran hombre anciano. Yo le amo, yo sé, pues no será el hermano Jones de ese Mesías. Ahora tú lo sabes, Juan, él es. Ven, él se separó. A la edad de 9 años, él se fue al desierto porque él era amante del desierto. El espíritu de Elías estaba sobre él y el espíritu de Elías no era Elías, él era un hombre, era el espíritu de Dios en él, con esa palabra en aquel día. Y él se fue al desierto. Y entonces cuando él salió, él tenía que identificar a Cristo, al Cristo, no un buen hombre, sino sobre quien veas descender el espíritu. No el hombre que fuera el mejor maestro, no el hombre que fuera la persona más apreciada en la tierra en aquel día, sino sobre quien el mismo Espíritu Santo lo identificará como la palabra. La palabra misma identificó la palabra. Párrafo 60, por último. Ahora, él prometió eso en los últimos días. Jesús haría, más bien sería el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Lo creen ustedes? Ahora, inclinemos nuestros rostros por un momento. Tengan fe, no duden, crean. Una hermana habla en otra lengua y después otra da la interpretación. Gracias al Señor. Muy bien. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Lo creen? La congregación dice amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo, vamos a concluir con este glorioso compañerismo, si Dios permite, el día de mañana. Continuaremos a partir de los párrafos 61 de este glorioso mensaje titulado El Juicio. Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, del día 21 de junio del año 1964. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial a todos ustedes por este glorioso compañerismo y compartiendo las verdades de las Escrituras y este mensaje de nuestro profeta Elías. Nos despedimos. Muchas gracias, Padre Celestial, por este alimento glorioso de águilas. En este último tiempo tú enviaste la unción de águilas y por eso es que tú nos envías también la comida de águilas, Señor. Mensaje que vino a revelar ese águila, ese primer astronauta. Sobrenatural, oh Padre. Vino en la cena y reveló todos los misterios cumpliendo tu palabra, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh, Padre amado, qué misericordioso eres, Señor. Qué bondadoso eres, Señor. Tu palabra en esta hora siendo vindicada en cada uno de vuestros corazones. Amado Padre Celestial, muchas gracias por habernos enviado también la sabiduría y el entendimiento, así como a Josué y Caleb. Moisés no llegó a la tierra prometida, pero Josué y Caleb llegaron porque había ese espíritu, esa sabiduría tuya, oh Padre. Lo mismo ahora, porque tú enviaste también no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que está en la boca de Dios. Oh Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos y regresaremos contentos, alegres, a seguir disfrutando, viviendo eternamente, porque esta palabra nos lleva a vida eterna, oh Padre. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas que también están en la cena, juntamente decimos: Señor Dios Todopoderoso, guíanos, Señor. Ayúdanos para mantenernos firmes en tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias, Señor Jesucristo. Nos veremos. Yo oí, mas no entendí.
y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo hoy más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas, selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Como anunció a sus siervos los profetas, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Como él anunció los profetas, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio sepulcral del plan de redención. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo hoy más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Pero en los días
de la voz de séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio, ser tu rey del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio, ser tu fe del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. El libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad.